Luego de que el secretario estatal de salud en el estado, Juan Ortegón Pacheco, diera a conocer que ya se estaban generando acciones sanitarias en los puntos de arribo de cruceros y aeroplanos por un nuevo virus descubierto en el continente asiático y algunas islas del Caribe denominado chikungunya, del cual el Mosco Aedes aegypti es el portador, el encargado de Sanidad Internacional en Cozumel, Arturo Mayén González, hizo mención que hasta el momento ninguna autoridad le ha informado con respecto a esta situación, por lo que el trabajo que se está realizando en los puertos de arribo es el mismo, ya que no se le ha emitido alguna alerta sanitaria. Bueno, como ustedes saben, seguimos haciendo la vigilancia en Sanidad Internacional, es una vigilancia epidemiológica de todos los cruceros y de todos los aviones que llegan a nuestra isla y que de una u otra manera pues traen muchísima gente, un promedio de 84 nacionalidades en cada crucero, y esto pues nos obliga a estar muy al pendiente acerca de si pudieran traer algún tipo de enfermedad. Generalmente, y hasta ahora que estamos en plena temporada alta, pues no hemos podido detectar ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa que nos pudiera afectar a nuestra comunidad. 84 nacionalidades diferentes, anteriormente era un poco menos, ¿esto quiere decir que se ha venido aumentando? Sí, los cruceros ahora son más grandes, traen muchísimo más población, tanto en cuanto a crews como en cuanto a pasajeros. Esto nos hace más grande la actividad que tenemos que llevar a cabo y obviamente pues estar más pendientes en cuanto a la vigilancia epidemiológica que desarrollamos en cada uno de los cruceros. Hasta el momento no ha habido ninguna alerta o para fomentar un poco más la vigilancia. El secretario de Salud nos había comentado sobre este insecto que causa un tipo de problema igual al dengue hemorrágico. No, pues hasta ahorita no tenemos conocimiento de que se acerque a nuestro país algún tipo de nuevo insecto que pudiera transmitir las enfermedades como las del dengue hemorrágico. Sin embargo, pues como siempre seguimos al pendiente en los diferentes muelles y también en nuestra parte continental, que es Calica. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.